elección es en el marco de un empantanamiento completo de la negociación salarial. El gobierno de María Eugenia Vidal, junto con el gobierno de Macri, llevaron adelante la política de eliminar la paritaria nacional como un mecanismo de evitar hasta un salario de referencia que les permitiera a todos los gobernadores poder ofrecer salarios por debajo de la inflación planteada. En ese punto vemos cómo en distintas provincias todavía siguen sin cerrarse muchos acuerdos salariales y en otras se han impuesto acuerdos directamente por decreto o imponiendo pautas todavía por debajo del 18-20%. Esto significa una depreciación salarial muy grande. Y Vidal quiso en la provincia de Buenos Aires imponer primero el 18% en 4 cuotas, ahora el 20% en 2 cuotas a fuerza de que van pasando los meses, pero es claro que es una pauta de aumento salarial que está muy bien que la hayamos rechazado porque ya ha sido superada por los pronósticos incluso del gobierno y de sus funcionarios, lo cual indica que la docencia no puede admitir de ningún modo una pauta de aumento que signifique una rebaja del poder adquisitivo, como ya venimos sufriendo desde el año pasado, que hemos perdido de un plumazo el 11% por ese acuerdo salarial que firmó Varadero el año pasado con la oposición de una gran parte de la docencia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, este es el contexto donde el gobierno quiere avanzar sobre nuestros derechos, quiere imponer un presentismo, quiere que las escuelas funcionen sobre la base del deterioro edilicio, de la falta de nombramiento de cargos. O sea, esto es la base de que los docentes pongamos una vez más nuestra espalda, nuestro cuerpo, para que las escuelas funcionen y no sobre la base de hacer algún tipo de inversión. En este punto, nosotros consideramos que la elección ha quedado muy ligada a las conclusiones que también la mayoría de la docencia saca de cómo han actuado las direcciones sindicales en esta primera parte del conflicto. Y el balance es negativo sobre la actuación de la dirección de Varadero y de la Celeste, y esto hace que esta elección también sea un canal para expresar ese descontento. En ese punto la adhesión que tiene la multicolor en la provincia de Buenos Aires es enorme y creo que en este sentido se va a concretar la posibilidad de una nueva dirección por los votos que la multicolor va a recibir de los docentes que entienden que de una vez por todas hay que tener una nueva dirección. La coyuntura actual también habla de un gobierno que trata de avanzar sobre las condiciones de trabajo, no solo de la docencia, sino de todos los sectores de trabajadores y trabajadoras. En ese marco, digamos, lo que se avanza en la docencia también es, digamos, empezamos discutiendo un conflicto salarial y terminamos discutiendo nuestras condiciones de trabajo, el presentismo, el pago por calificación, digamos, empiezan a correr ejes que atacan nuestras condiciones de trabajo y que ya estaban puestos en el debate con lo que ha sido el operativo Aprender el año pasado, con lo que es el plan maestro este año, y son perspectivas que tienen que ver con mercantilizar la educación y avanzar sobre todo en nuestras condiciones laborales, que es una perspectiva que el gobierno actual tiene, digamos, a nivel nacional con todos los sectores de trabajadores y que nosotros venimos a tratar de dar un freno a eso, que lo hemos hecho en el año pasado con el Aprender y que tenemos la perspectiva de poder frenar estos avances, porque sabemos que son perjudiciales tanto para lo que nos pasa a nosotros cotidianamente en nuestros puestos de trabajo como lo que pasa con el contenido de aquello que nuestros estudiantes van a recibir, porque un perfil mercantilizante, un perfil donde nuestros chicos tienen una educación solamente pragmática, vinculada a las necesidades de las grandes empresas, no puede ser nunca, digamos, lo que nosotros buscamos de nuestros hijos que transitan las escuelas públicas. Nosotros queremos otro tipo de conocimiento, otro tipo de escuela pública que realmente, digamos, sea útil para en muchos aspectos, ¿no? Conocimiento universalista, en un conocimiento que pueda ser herramienta para muchas cuestiones que nos pasan. Y entonces por eso también uno cuando observa lo que sucede en la escuela pública hoy, respecto de tantas faltas del gobierno nacional, ¿no? O sea, del gobierno provincial, que son cotidianas, ¿no? Cuando nos dicen a nosotros tantas cosas de las luchas que llevamos adelante y después uno resulta que lleva a sus hijos a las escuelas y esas escuelas carecen de los cargos necesarios, que están por resolución, legalmente, digamos, deberían ser nombrados y pasan años y años y años y eso no se nombra. Bueno, nosotros venimos a tratar de, con nuestro programa, con nuestras reivindicaciones, con nuestras formas, a tratar de revertir esta situación. ¿Qué expectativa hay para la provincia y para el Distrito de La Plata como lista unitaria de la? Yo puedo decir, acá Romina dijo que en la provincia la campaña es
muy importante y ha constatado la adhesión de la docencia. Nosotros de la misma manera podemos decir que en La Plata hemos recorrido en una campaña corta, hemos recorrido las escuelas, hemos hablado con la mayoría de los docentes, con casi todos los docentes, y hemos encontrado una adhesión enorme de la docencia. En ese sentido, lo que vemos es que estamos en condiciones de retener la seccional que venimos dirigiendo desde el año 2013 y que en realidad desde el año 2003 con un intermedio que 2009-2013 que no estuvimos porque nos hicieron fraude. Y en ese sentido lo que aspiramos es a que no se repitan este tipo de manejos fraudulentos, de maniobras para burlar la voluntad de la docencia. Si la voluntad de la docencia mayoritariamente es la de que continúe la lista multicolor en el distrito de La Plata, no queremos, llamamos a los docentes a votar masivamente para derrotar el fraude con votos. No queremos que vengan después con maniobras como la impugnación de urnas, como el robo de boletas o las amenazas que han pintado en las paredes Varadero Muerte, por ejemplo, han amanecido escuelas pintadas así. Bueno, todo esto está indicando una lista que quiere imponerse a como sea. Nosotros pensamos que se debe respetar el voto de la docencia y en ese sentido también hemos hecho denuncias presentadas ante la Junta Electoral Provincial primero, ante el Ministerio de Trabajo luego, de padrones que han sido inflados con gente que no es docente, que no son afiliados a SUTEBA, muchos de ellos lo hemos contratado. Aquí en La Plata hemos presentado una lista de 240 personas, pero sabemos que son muchos más. Y eso es lo que entendemos que lo han hecho para suplantar la falta de votos de los docentes reales que están descontentos con todo el accionar que ha tenido la lista celeste en la conducción del último conflicto y a lo largo de todos estos años. Sí, estamos frente a una elección que está en condiciones claramente irregular. Como bien decía Amelia, acá la lista celeste bajo el comando de la Junta Electoral Provincial está tratando de, mediante el mecanismo de introducir gente que no se puede acreditar ni su condición de desempeño docente ni su condición de afiliado al sindicato, una cantidad de votos que le permita ver si pueden hacer la diferencia para quedarse con algunas seccionales o incluso para retener la provincia. Creo que, como todo, esto tiene patas cortas, porque la docencia ya ha visto estas maniobras, las está vislumbrando, no paran de llegarnos denuncias de compañeros que dicen, mirá que hay gente que está puesta en dos lugares, mirá que hay gente que no está afiliada al sindicato y que como es amiga de tal o cual la han incluido para que vaya a votarlo. Por lo tanto, realmente esto está generando un repudio en los docentes y una tendencia a ir con más fuerza todavía a votar el día de mañana. Así que instamos a los docentes de La Plata, de toda la región, a que el día miércoles 17, munidos de su DNI, se apresten a ir a votar en forma masiva porque tenemos la oportunidad histórica de una nueva dirección en la provincia de Buenos Aires para que realmente sean los derechos y los reclamos de la docencia y la educación pública los que estén al frente del sindicato docente que es el SUTEBA. Yo nomás agregar que en el ADN de la lista celeste está la trampa, está el fraude. Acá en La Plata, digamos, aquellos que tienen memoria recordarán que en el año 88 también hicieron un fraude. En el año 89 expulsaron a toda una comisión directiva entera, que en el 2009 volvieron a hacer un fraude. Entonces, la docencia de La Plata, además de haber sido también históricamente opositora, recuerda estas cosas. Entonces, nosotros sabemos que solamente expresando y yendo masivamente a votar es que podemos derrotar. Nosotros no tenemos miedo por el apoyo que hay en las escuelas, porque lo notamos, lo vemos. Lo que nos pasa es esto, que uno está esperando dónde está la trampa. Todo el tiempo en ese ADN se expresa. Entonces nosotros lo que llamamos, la única forma de derrotarlo es ir masivamente, así que convocamos a todos y a todas las docentes a que participen mañana entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, que vayan con su DNI y puedan acompañar.